Solo para darle ese toquecito de otoño, voy a poner estas hojitas. Eran de una guía que compré en Walmart y le voy a colocar esta calabacita aquí en medio. Y solamente así sencillo dejaría esta repisa. Y para decorar aquí debajo, voy a colocar esta charola. Esta charola ya la tenía, lo que le coloqué aquí es este papel tapiz que compré en Waldo. Voy a colocar aquí en la esquina.
y arriba de... Y adentro de la charola voy a poner estos dos talladores. Este tallador blanco ya lo tenía y este lo acabo de comprar porque sí lo utilizo ahora que estamos en sequía aquí en Monterrey, para tallar cosas de mi hijo. Lo pongo donde lavo los trastes, el zinc o como ustedes lo conozcan, donde se lavan los trastes. Y sí lo utilizo, me ha sido muy útil. Este también me lo trajo mi esposo. Y voy a colocar esto aquí y este enseguida. Y en medio de los talladores voy a utilizar este frasco que igual lo compré en Prichos. Y también en el video de compra se me olvidó mostrarles estas hojitas que me encantaron. Y también las compré en Prichos y este lo voy a poner aquí en medio. Y enseguida voy a ponerle estas dos calabacitas y esta hojita también aquí en medio. Ya por último aquí en la esquina voy a colocar este bote que también se los enseñé en el video de compras. Ya le coloqué el jabón, esta charola y este bote con jabón lo voy a colocar aquí. Porque quiero tener aquí libre porque cuando lavo pues aquí pongo la ropa o aquí mismo la doblo. Y esto sería todo lo que pusiera aquí debajo. Y pues de este lado pues ya no me quedó mucho espacio para mí. Voy a colocar este dispensador de jabón, pero le voy a colocar crema para cuando esté aquí pues ya ven que se reseca a veces mucho las manos cuando uno agarra el jabón o el cloro. Este lo voy a colocar aquí. Este lo voy a colocar aquí en esta bandeja, lo voy a poner de este lado. Y voy a colocar aquí este dispensador igual que lo encuentran en Prisky. También voy a colocar esta toallita que tiene calabazas, que tiene el azul que me encanta.